Hola amigas, amigos. Estamos hoy con un amigo colaborador de Abuelas de Plaza de Mayo. Eh, él es Marcelo Castillo, es eh, coordinador del archivo biográfico eh, de... Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. De Abuelas de Plaza de Mayo. Eh, archivo biográfico familiar de las abuelas. Eh, Marcelo, bueno, bienvenido. Y contanos qué es esto del archivo biográfico. Bueno, el archivo es un proyecto de abuela de Plaza de Mayo que surge hace 20 años, después de los 20 años de abuela, a partir de, de, de las preguntas que empezaron a hacer las nietas y colaboradoras de ese momento de abuela, que era que abuela tenía un montón de cosas que estaba devolviendo y construyendo, pero que nadie le hablaba de sus padres, quién eran sus padres. Uh -huh. Entonces eso lo toma abuela como un tema a resolver y ahí surge la idea de construir un archivo que recuperara las voces de, de los desaparecidos de los casos de abuela y hace unos, unos pilotos y después traba, eh, decide hacer un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales, con el Instituto Gino Germani, que tenía una experiencia en, la, en, la, en archivo oral y se, construye, se empieza a construir el esto que es la reconstrucción de historia de vida de los desaparecidos de abuela. O sea, cuando se encuentra un nieto, una nieta, eh, se le puede entregar su, sus antecedentes, las voces de sus padres desaparecidos. Claro, lo que se hace es eh, hay una entrega formal el día después que recupera la identidad y en un acto de abuela, íntimo en algunos casos, público en otros y lo que se hace es se le entrega, es un conjunto de voces, familiares, de compañeros, de amigos de barrio, eh, en algunos casos compañeros de cautiverio también, digamos que estuvieron en la etapa de la desaparición. No solo voces, creo, también eh, otro material documental de sus padres, sobre su, su verdadera identidad. Sí, se hace registro documental, fotográfico. Eh, también le entregamos, eso hace unos años, no no al principio todo lo que es el material bibliográfico que leían los padres, o sea, de las organizaciones políticos militares que, que militaban los padres. Entonces le entregamos copias del material de, histórico de, para que ellos también conozcan qué es lo que leían sus padres. Me imagino que eso debe ser muy fuerte, muy emocionante para quien recupera, encuentra su verdadera identidad. Sí, en muchos casos nos... Eh, nos pasó que fue la manera de encontrarse con esa historia, ¿no? Y lo manifestaron, nietas o nietos, en, después que lo leyeron, como que decían por primera vez me encuentro con alguien que para mí es, eh, es muy lejano y que ahora puedo decir que son mi mamá y mi papá. ¿no? Eh, y también es muy emocionante para el que da la entrevista. Yo cuando me hacían la, una, una pregunta sobre el archivo, contaba que hace poquito... Eh, a partir de un último caso encontra, eh, encontramos una persona que durante 40 años no, no habló. ¿no? Eh, y cuando lo llamamos a partir de una serie de contactos, la persona esta empezó a hablar como si fuera hoy por primera vez. Y está más emocionado, impresionado, conmovido. Y, y es como que durante 40 años estuvo guardando eso. Bueno, el, el archivo tiene mucho de eso, ¿no? son 2.200 entrevistas orales. Es el archivo más grande que hay en Argentina, eh, de características únicas, porque lo que hace no es, eh, no sería como esto que estamos haciendo hoy una entrevista, sino que son un conjunto de entrevistas que hablan sobre esas personas y todo eso va junto sin que nosotros editemos nada, digamos, no va todo junto y bueno, en un orden que le damos nosotros y eso es lo que recibe oralmente y transcripto, más el otro material. ¿no? Bueno, esto tiene que ver con... Eh con eh, la el recuerdo, iba a decir conmemoración, pero no hay nada con, conmemorar, ¿no? sino recordar, hacer memoria de eh, las consecuencias del golpe genocida del 76 y, y lo que generó y sigue generando hasta hoy. no Me parece que la, la, la actualidad de este tema no es una cosa del pasado, sino que es algo que sigue sucediendo hoy. Me parece que eso está muy fuerte en Abuela, ¿no? Sí, en Abuela, justo el martes pasado, el miércoles pasado, tuvimos una reunión de área para programar las actividades del año y de todas las filiales y la red también, eh, digamos, para trabajar con las redes también. Y sí, el, el, es un tema actual, digamos, sigue habiendo presentaciones, sigue, por suerte, el año pasado terminamos el año, creo que el 27 de diciembre, con la, la última localización de de una nieta que nacida en la ESMA. Y por otro lado hay otras situaciones que se están planteando, que es muy importante la colaboración que hacen los organismos de derechos humanos en, en su experiencia de más de 40 años, en particular a Abuela de Plaza de Mayo. El archivo cumple una función específica hacia el nieto, pero cumple otros servicios a, hacia Abuela, que es aportar información a la serie de investigación, judicialmente, eh, al equipo argentino de antropología forense. Eh, o sea, que se va, va nutriendo porque recibe muchísima información ¿no? eh, y tiene la obligación de, sin eh, contar lo que no hay que contar, porque el archivo es cerrado, no es público, sino que tiene un destinatario único, sin compartir aquella información que le sirve a las distintas áreas. Y es actual, o sea, se va alimentando todo el tiempo. Uh -huh. eh, y por otro lado, nosotros estamos alojados en, en, físicamente en lo que era la exesma en la casa por la identidad de abuela de Plaza de Mayo que convive con otras organizaciones y otros archivos y donde nosotros vemos diariamente la cantidad de consultas que hay sobre no sobre eso, solamente lo que pasó hace 40 años eh, sino sobre temas actuales ¿no? y bueno colaboramos eh, como ha hecho abuela durante todos estos años y seguimos buscando eh, recuperar la identidad de unos 400 chicos que hoy ya son personas adultas son adultos promedio 40 años Sí, eh, hay aproximadamente 380 casos documentados Ajá. Eh, y hay que, que todavía resolver. Falta Exactamente. 380. Sí. Entonces tenemos que trabajar, tenemos bastante por trabajar. De esos casos, eh, a mí me, siempre me gusta destacar que abuela encontró 127 y tenemos 193 casos nacidos en cautiverio. O sea, lo más difícil. Eh, es lo que nos falta. O sea, nos falta más de lo que se encontró. Digo, de los casos solamente denunciados en Abuela, porque después hay otros casos que fueron denunciados en la CONADI o en el Equipo Argentino de Antropología Forense. ¿Vos cuándo empezaste con esto hace muchos ¿En años? Abuela? ¿En el inicio? En Abuela hace 21 años que estoy. 21 años. O sea, empezaste con este, con este archivo. Pues. Empecé, empecé con la memoria gráfica. Ajá. Eh, ese fue mi primer trabajo en Abuela, la, y la digitalización de los archivos históricos de Abuela. Yo creo que Abuela generó mucha política pública sin por ahí planteárselo de esa manera. Todo lo que ha hecho abuelo hoy le sirve al conjunto de la sociedad. Digamos, hace más de 30 años salió a buscar el tema del ADN, hoy día del ADN hablamos todo, generó modificaciones eh, en, en leyes, como el tema de la adopción plena, a partir del caso Jimena Vicario, digamos que se anulara eso. Eh, ha generado que en la Constitución Nacional en la modificación se incorporen los derechos del niño, que es algo que le sirve a todo el mundo. Abuela ha sido muy generosa, ha trabajado en función de su necesidad, pero ha generado un montón de herramientas que hoy le sirven al conjunto de la sociedad. Uh -huh. y, y en ese sentido me parece que, que, que es muy grandioso el trabajo, ¿no? Eh, mucho más de lo que nos imaginamos. No es solamente para ella, sino para el conjunto de la sociedad. Pero además siento que Abuelas nos da esperanza porque frente a una causa... Casi imposible, eh, nos dijo: hay que avanzar, hay que trabajar, hay que seguir buscando. Esa es la, la actitud. El, conven el convencimiento de que lo van a lograr. ¿no? Sí. Digo, en esta reunión de hace una semana, justo, este, Estela dice: con un rodeo de gente mucho más joven que ella, este, dice: tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando, tenemos muchas cosas que seguir colaborando con otras personas. Eh, Parece que estuviera un... empezando ayer, ¿no? Digamos, o sea, con la misma energía. ¿no? Y eso es, a mí me parece impresionante. Y son mujeres que rondan los 90 no, no, no. años. Sí, eso no lo podemos decir. Eso no podemos decir. Bueno, pero lo sabemos, lo son, sabemos. son este, no se nota. 40 años de búsqueda y cuando se las escucha hablar no se nota, ¿no? Se nota. No, no y, y... y. Cuando se las ve. No, a mí eso me impresiona. Es como que hay una energía impresionante. impresionante y la transmiten. O sea no, eso me parece grandioso. Marcelo, gracias no, por gracias tu trabajo, nuestro cariño de siempre a, a abuelas con esta idea de que vale la pena, vale la pena trabajar eh, por las causas justas, porque es posible. Y bueno, todo lo que duden sobre la entidad, que se acerquen y que den el paso que necesitamos que den para ir resolviendo los casos. Gracias Marcelo. No, gracias a usted. Agradecemos el tiempo que destinó Marcelo Castillo a sentarse unos minutos a conversar con nosotros, a nuestro compañero Néstor Buso también, y bueno, las palabras y los conceptos vinculados con la necesidad ¿no? de siempre tener presente la memoria y lo ocurrido en el país en esa época de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo viernes, por supuesto para hacer un nuevo repaso en este resaltador de los principales hechos que deje la semana. Que tengan un excelente fin de semana, quédense con la programación de NTV porque en un ratito nada más llega interferencias.